Ya. Buenas noches en España, buenas tardes en América. Hoy es un día de celebración para nosotros. Primero, porque tenemos por delante un webinar muy interesante sobre linfadenectomía inguinal videoendoscópica con dos grandes expertos y estoy deseando aprender de ellos. Vamos a tener dos presentaciones, una técnica que es novedosa en urología, que es revolucionaria, porque vamos a trabajar en la zona inguinal, un campo extraabdominal, y vamos a utilizar la laparoscopia para desarrollar la técnica quirúrgica, y de gran interés, porque muchos de los centros oncológicos de referencia de nuestro país y a lo largo y ancho de todo el mundo están empezando a incorporar o están utilizando esta técnica como su estándar de tratamiento. Tenemos a Miguel Ángel Alonso Prieto, jefe de servicio del Complejo Hospitalario Universitario de León, jefe del servicio de urología, que nos va a dar la técnica estandarizada, la que primero describieron los pioneros, el Bale, y que es una técnica ascendente. Y después contamos con el doctor David Subirá Ríos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y el Hospital Universitario La Zarzuela de Madrid, que nos va a presentar su técnica descendente. Una técnica que permite un doble abordaje, porque permite hacer la linfadenectomía inguinal de manera descendente y en un segundo tiempo hacer un acceso para completar la linfadenectomía pélvica. Laparoscópica. Es muy interesante el webinar de hoy y estamos deseando aprender de ellos. El segundo motivo de celebración es porque llegamos al décimo webinar del programa. Completamos el programa de formación en cirugía laparoscópica y robótica y pienso humildemente que hemos cumplido el objetivo. Nuestro plan nació al inicio de la pandemia cuando veíamos y muchos residentes y muchos de los que ponemos trabajo en la formación, veíamos amenazada la formación y pensábamos que había que desarrollar nuevos programas estructurados que nos permitieran suplir la ausencia de los congresos. Y decidimos poner en marcha este programa y desarrollar una serie de webinars y añadir contenidos adicionales que fueran accesibles de forma gratuita en la web de la escuela. A partir de mañana, completados estos 10 webinars, tenemos la tarea de terminar de recibir los contenidos de los profesores para ponerlos en la web y poder cerrar el programa y mandarlo a acreditar, de manera que sea, que tenga el formato de un curso acreditado que se pueda seguir. Y ahora es el momento de los agradecimientos. Nuestro primer agradecimiento debe ser para Ipsen, que ha sido el patrocinador del programa. La escuela cumplió en el año 2020 15 años. Empezamos los cursos en noviembre del 2005. La escuela online ha cumplido 6 años en 2020. Ipsen siempre ha creído en el valor de nuestros proyectos y ha apoyado las iniciativas. Muchas gracias a Raúl Burgos, a Alex y al resto del equipo del laboratorio por todo su apoyo a lo largo de estos años y con el programa este año. Quiero seguir con un enorme agradecimiento a los profesores, por ellos, porque son expertos reales, el programa tiene la calidad que tiene. A todos ellos, muchísimas gracias. Y finalmente, un agradecimiento a David Navarro. David Navarro es la persona que nos da todo el soporte informático. Gracias a él, la web de la escuela, los webinars, los cursos funcionan afortunadamente. Muchas gracias, David. Y termino esta breve introducción con un anuncio, y es que el programa no termina aquí. La verdad es que el feedback que hemos recibido es muy positivo y ya estamos preparando la segunda temporada, porque la cirugía laparoscópica y la robótica en urología es
apasionante y todavía quedan muchos temas que tratar. Algunos temas los podemos tratar más en profundidad y estamos terminando de configurar el calendario, los temas y los profesores, con el anhelo de seguir mejorando y seguirle dando más valor a este programa. Así que muchas gracias a todos los que participáis en el programa y vamos a pasar ya al tema de hoy. Le paso la palabra a Miguel Ángel Alonso. Adelante. Sí. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Primero agradecer la invitación. Para mí es un verdadero honor el poder participar esta noche en un tema que verdaderamente me apasiona. Vamos a hablar de la linfadenectomía inguinal videoendoscópica, que es la terminología que más frecuentemente se está usando hoy en día. Es una técnica quirúrgica relativamente reciente si la comparamos con el resto de técnicas endoscópicas o laparoscópicas. Nace en torno al 2002-2003, hay un urólogo, Ian Thompson, de Texas, al que se le ocurre la posibilidad de abordar esta patología de forma endoscópica, y junto con Jay Bischoff, de la Johns Hopkins, son los que realizan uno de los primeros casos, denominando a la técnica como vaciamiento inguinal modificado subcutáneo endoscópico. Posteriormente, Tobias Machado, en Brasil, realiza un mayor número de casos y publica una serie de 7 casos en el 2006, denominando a la técnica como linfadenectomía endoscópica, siglas en inglés como BAIL, que es como más habitualmente se denomina a esta técnica. Este es el estudio que publicó en ese año, donde en principio eran solamente 7 casos y en la que solo podíamos deducir el que era factible realizarlo y que desde el punto de vista oncológico tendríamos que realizar más estudios. Se va haciendo cada vez más eco, sobre todo en la comunidad urológica, pero no solamente en el ámbito del cáncer de pene en la comunidad urológica, sino que también en todas aquellas patologías que van a dar lugar a metástasis a nivel de los ganglios inguinales, se empieza a realizar, fundamentalmente a nivel del melanoma y a nivel del cáncer de vulva por parte de los ginecólogos. No solo eso, sino que aquellos grupos que disponen de asistencia robótica también comienzan a realizar este abordaje con asistencia robótica, habiendo una primera publicación en el 2016. Y a partir de ahí empiezan a crecer los estudios, realizándose incluso estudios prospectivos, randomizados, donde en principio también se evidencia que desde el punto de vista oncológico tiene resultados comparables a las técnicas abiertas, que seguro. Y se van reuniendo cada vez más casos. Aún así, es una técnica limitada en cuanto a la unión de casos que podemos obtener. Aún juntando todas aquellas patologías subsidiarias de ser sometidas a este abordaje, la evidencia que hoy en día tenemos, que cada vez va siendo mayor, es limitada. Y para obtener un número de casos suficiente, pues es complicado. Nosotros publicamos en el 2019 en el Congreso Europeo de Barcelona nuestra casuística con 48 casos, ahora se ha ampliado. Y voy a hablar un poco desde las generalidades que atañen a esta patología. Me vais a permitir un pequeño recordatorio anatómico. Vamos a actuar sobre el área inguinal, en el triángulo de Scarpa, entre el sartorio y el aductor largo, donde en principio pues vamos a disecar los vasos que haya ese nivel, que de exterior a interior se disponen siempre con nervio, arteria y vena. Es importante conocer el cayado de la safena, saber que puede dar lugar a una serie de ramas. La safena generalmente va a descubrir sobre la fascia lata, la vertiente interna sobre el aductor largo, y va a dar a nivel del cayado una serie de ramas, fundamentalmente a nivel externo, una circunfleja ilíaca superficial, y a nivel interno, una epigástrica superficial, que de manera más o menos constante van a estar ahí. Y a nivel más profundo, muchas veces nos vamos a encontrar ramas pudendas. Voy a hablar del cáncer de pene, pero insisto, es una técnica que puede ser aplicada en el cáncer de vulva y en el melanoma.
¿Y qué nos dicen las guías que debemos realizar en el cáncer de pene? Pues nos dicen que en aquellos pacientes que tienen un T1 G2 o a partir de un T1 G2, lo recomendable es realizar una linfadenectomía inguinal modificada, que veremos en qué consiste. Y cuando tengamos ganglios palpables, lo recomendable es realizar una linfadenectomía radical. Y que cuando tenemos dos ganglios o invasión extracapsular en algunos de ellos, realizaremos una linfadenectomía pélvica, que cuando hay evidencia de entrada podemos hacerla en el mismo acto quirúrgico, o en el caso de que no sea así, se puede hacer de forma diferida. Se ha estudiado el drenaje linfático en el cáncer de pene. Se han realizado estudios isotópicos con SPECT, en el cual, inyectando isótopos, vemos ese drenaje y se ha visto que el drenaje fundamentalmente es a nivel del área del cayado y por encima, a ambos lados, lo que vamos a ver ahora, que se conocen como regiones de Dassler. Estas son las regiones de Dassler. La 1 sería la superointerna, la 2 la superoexterna, la 3 la inferoexterna y la 4 la inferointerna. La 5 sería toda aquella zona que rodea el foramen oval, la zona de entrada del cayado de la safena. Y se ha visto que las áreas de drenaje del cáncer de pene pues van a estar establecidas fundamentalmente en el área 1, 2 y 5 de Dassler. Y en ese sentido son las guías europeas a la hora de recomendar qué es lo que debemos quitar, las que recomiendan la linfadenectomía inguinal modificada, ciñéndonos solamente a ese área, las áreas 1, 2 y 5 de Dassler. Además, es un elemento que va a favorecer el limitar las complicaciones, fundamentalmente el linfocele y el linfedema. Os voy a poner un vídeo en el que vamos a describir la técnica. Va a estar acelerado, pero he procurado poner de manifiesto todos los pasos en ambos lados. Esto es una representación esquemática en la que vemos la zona en la que vamos a actuar, que es el área inguinal, internamente el aductor, vamos a actuar sobre el área del triángulo de escarpa, que está separado del plano profundo y superficial por parte de la fascia lata, y así colocamos al paciente en decúbito supino con piernas flexionadas en rotación externa para acceder mejor a toda el área inguinal. Utilizamos una torre con dos cámaras para evitar moverla durante el acto quirúrgico. Poníamos una compresión abdominal para evitar el enfisema subcutáneo, que en algún caso por exceso de presión hemos tenido, y utilizamos una presión de unos 8 o 10 milímetros de agua. Inicialmente hacemos a nivel de la punta del triángulo de escarpa, como dices, una pequeña incisión, una disección roma con tijera, y colocamos el trocar de Hudson con balón. Utilizamos trocares con balón fundamentalmente para evitar la pérdida de gas. Estamos en un espacio que no es como el peritoneal, donde la fuga de gas pues penaliza mucho. En este caso vamos a mostrar un lado izquierdo, que desde el punto de vista de los cirujanos diestros es en principio más cómodo, porque se interfiere menos con las estructuras que tenemos en la rodilla y con la parte interna de la mesa quirúrgica. Ahí vemos cómo colocamos el balón. Troca de 5 milímetros, solo colocamos trocas desde 5 milímetros y con LigaSur vamos liberando todo el espacio subcutáneo para dejar todo el tejido linfograso en la parte más baja. En este caso, al estar sobre el lado izquierdo, vamos a encontrar la vena safena en la vertiente izquierda, en la vertiente interna. En ese caso vamos subiendo, ascendiendo hasta llegar a la zona más cercana al ligamento inguinal, que va a ser una de las zonas superiores, de los límites superiores, y ya internamente nos vamos encontrando y vamos intuyendo a este nivel la vena safena. Esta parte pues es relativamente sencilla, no nos vamos a encontrar ninguna estructura comprometida. Esta es una imagen más en detalle de cómo vamos resbalando por la vertiente interna para exponer la vena safena, y una vez la localizamos, en principio solo tenemos que ascender. Podemos encontrarnos ramas que podemos seccionar con las energías como el LigaSur. Y en este caso no nos ceñimos a las áreas de Dassler previamente comentadas. De forma invariable tenemos que cortar o seccionar previamente las áreas 3 y 4 para
partir de ahí ascender y encontrar el callado de la safena. Ahí ya estamos yendo de la vertiente interna a externa sobre la fascia lata y vamos ascendiendo. En este caso, además, había adenopatías aumentadas de tamaño a ese nivel, como vemos en esta imagen, con lo cual también estaba indicado. Y sobre la fascia lata vamos ascendiendo. En la vertiente interna teníamos el aproximador largo y en la vertiente externa tendríamos el sartorio. Una vez abrimos la fascia lata, porque en este caso haríamos una linfadenectomía profunda, vamos a ver. Es importante el ver la safena porque es lo que nos va a llevar al callado de la misma. Ahí vamos ascendiendo y generalmente el callado de la safena, pues, igual que en otras estructuras, está rodeado de más tejido linfático y tiene una mayor consistencia. Muchas veces eso es lo que nos permite intuir que nos estamos acercando. Siempre por las vertientes externa e interna no va a haber ningún problema, aunque por encima del callado nos vamos a encontrar las ramas. De hecho, ahí ya estamos en la vertiente interna y nos vamos a encontrar una rama a ese nivel, que por lo tanto va a ser una epigástrica, que veremos con más detalle un poquito más adelante. Ahí estamos ya disecando más el callado y ahí ya lo empezamos a ver. Aquí tenemos una circunfleja ilíaca que seccionamos con el gasur y aquí vemos la epigástrica superficial que habíamos comentado previamente. Una vez está visto el callado, si podemos conservarlo, conservamos, porque de cara a mejorar el drenaje venoso del miembro inferior, pues va a comprometer menos el linfedema que vamos a sobreañadir como consecuencia de la linfadenectomía. Y ahí estaríamos en el área 1 de Dassler, donde vemos algún ganglio linfático también aumentado de tamaño, patológico. Y vamos a llegar de forma invariable al ligamento inguinal, que generalmente nos lo encontramos como un área blanquecina, como la que vemos aquí, que la propia anatomía nos va a llevar. Ese es el límite superior del procedimiento, de la técnica. Una vez llegamos ahí, hemos visto ya el callado, con total seguridad pues podemos completar en los casos en los que esté indicado, podemos abrir la fascia lata e ir sobre los vasos femorales para completar una linfadenectomía más profunda. Esto ya de entrada digo que va a comprometer mucho más el drenaje linfático y va a aumentar el número de complicaciones posoperatorias, fundamentalmente el linfocele y el linfedema, que es una complicación intrínseca a este abordaje. Ahí vemos la arteria femoral, son vasos de un calibre considerable y podemos llegar hasta la zona inguinal. Podemos liberar todo el tejido linfograso exactamente igual que en la cirugía abierta. Como podéis ver, los vasos se ven en perfectas condiciones. Internamente vamos a tener la vena, que generalmente como consecuencia del aumento de presión va a estar más colapsada, es más difícil de ver, tiene un plano ligeramente más profundo. Pero ahí vamos a ver. No se recomienda el ampliar la linfadenectomía externamente sobre la arteria de cara a intentar evitar la lesión del nervio femoral. El rendimiento ganglionar en esta parte siempre va a ser inferior. En este caso ya lo hemos completado. Podemos insistir, pero bueno. Y para la extracción generalmente introducimos una bolsa que liberamos en el interior, embolsamos toda la pieza para luego extraerla por el puerto óptico, que es el de mayor tamaño. Solemos dejar un drenaje en la vertiente interna. Ahí hemos dejado la bolsa por el externo, pero la pasamos al interno y ahí es donde vamos a extraer la bolsa. Muchas veces no sale y lo que hacemos es abrirla e ir sacando los fragmentos, de cara a no ampliar la incisión, que es uno de los. En el lado derecho, en principio, pues la técnica es exactamente igual. Para los diestros puede ser un poquito más incómoda. Y lo que hacemos es iniciar toda la exposición del lecho desde el trocar izquierdo,
Ahí tenéis una visión externa de cómo se va creando el espacio. Conservando todos los vasos, que es una de las de lo que va a disminuir los problemas de la herida quirúrgica, la necrosis. En este caso vemos a la derecha la vena safena y exactamente lo mismo. Subimos para completar la linfadenectomía. Seccionamos en las zonas 3 y 4 de Dassler para ir ascendiendo y localizar el cayado de la safena. El hacerlo con el ligasur pues es muy seguro, porque los vasos que nos vamos a encontrar a este nivel pues son de pequeño calibre y siempre van a poder ser cortados en perfectas condiciones. Aquí vamos a ver en detalle, porque se vio mejor el cayado, sus ramas, la circunfleja interna y la epigástrica superficial, así como algunas pudendas, como vemos en este caso. Esta que va inferior sería una rama pudenda. Aquí tendríamos un detalle del foramen oval. En los casos en los que sean de mayor calibre, podemos introducir hemolox de 5 milímetros a través de los puertos de 5 milímetros pediátricos. Y lo mismo, completamos las zonas 1 y 2 de Dassler, localizando el ligamento inguinal, que aquí vemos en detalle con esta zona blanquecina de una forma más nítida. Ahí lo tenéis. Es una técnica que no está exenta de complicaciones. Las más graves, evidentemente, pues van a ser las vasculares. Estamos manejando una zona con grandes vasos. Este es un caso en el melanoma al cual se le había hecho una biopsia y había sangrado. Y mientras estábamos liberando el cayado de la safena, pues hubo una apertura accidental de la misma. En este caso estábamos utilizando un bisturí armónico que secciona más y seca menos, quizás, y el control del sangrado pues se hacía prácticamente imposible. En ese caso vemos aquí la apertura que hicimos, vemos internamente la vena femoral. Y una de las ventajas que tiene pues, estos sangrados que podemos tener a este nivel es que la compresión externa pues, es relativamente sencilla. En los casos en los que, como en este, no podamos hacernos con el sangrado, pues la conversión a cirugía abierta es relativamente sencilla. Había fibrosis, lo único que estábamos haciendo era abrir aún más el orificio que ya previamente habíamos abierto. La presión contiene, al ser un sangrado venoso, relativamente bien el exceso de fuga. Y luego, pues el linfocele que puede haber a ese nivel, donde, pues cuando se nos presenta, no nos queda más remedio que de forma más o menos periódica el drenar y a veces incluso con contenido hemático, como veis a este nivel. ¿Existen límites para el desarrollo de esta cirugía? Pues existen límites. El que estemos abordando grandes masas pues puede limitar la disección del cayado y puede comprometer. Pero mucho más importante que el que haya grandes masas es el que éstas estén fijas y adheridas e infiltrando el área vascular. Este es un caso en el que abordamos una gran adenopatía en el contexto de un melanoma con una metástasis única de 5 centímetros melanocítica, porque veis el color oscuro de la misma, pero que estaba móvil, que era móvil, no estaba fija a los planos profundos, no estaba fija al cayado y permitía una disección del mismo y permitió una perfecta liberación de la misma, con lo cual el tamaño en sí mismo no es una limitación como tal. Y uno de los problemas que nos vamos a encontrar es la presencia del linfedema y el linfocele. Le hemos dado mil vueltas a este tema porque es algo que nos encontramos con relativa frecuencia. Por eso se recomienda el realizar la linfadenectomía inguinal modificada, no accediendo al plano profundo. De esa forma permanece cierto grado de drenaje linfático. Pero en los casos en los que profundizamos de forma inherente, como consecuencia de esta cirugía, en los casos en los que realizamos una linfadenectomía profunda, vamos a tener una mayor tendencia a ese linfocele. Hemos tratado de aplicar hemostáticos, adhesivos, compresión, y en una ocasión lo que tratamos de hacer es el dar unos puntos de fijación compresivo externo de cara a que
permaneciera esa compresión el máximo tiempo posible, evitar que se formara ese espacio virtual en el cual se pudiera acumular el líquido linfático, y lo que hacíamos era dar un punto externo que fijábamos tanto al sartorio como al aproximador largo. Aquí veis externamente cómo entraba, para de forma fija dejar esa compresión. Otra fórmula que hemos ideado para tratar de bajar el contenido linfático es limitar la linfadenectomía a los ganglios que estaban afectados. ¿Cómo? Realizando una linfogamografía. Como he dicho, realizamos también el procedimiento en el melanoma y está mucho más estudiado la realización del ganglio centinela. En este caso había tres ganglios, dos en el área del triángulo de Scarpa y uno que ya estaba debajo del ligamento inguinal, que limitaba un poco más su acceso. Y lo que hicimos es, después de inyectar el isótopo, pues localizar con un SPECT la zona de la unión y con la sonda gamma gráfica localizar de forma específica los ganglios afectados. En este caso nos metíamos debajo del ligamento inguinal, que lo veis aquí, y nos permitía a ese nivel una disección de esa zona que estaba más limitada. Aquí vamos a ver el peritoneo, que abomba en la zona más superior, e identificamos el ganglio que estaba captando con el isótopo. En este caso colocamos además una malla de cara a evitar la herniación a ese nivel, puesto que había perdido consistencia. Y desde el 2018, pues, que disponemos de asistencia robótica, hemos aplicado esta técnica con asistencia robótica, en la cual, pues, desde la vertiente derecha del paciente, pues, podemos abordar ambos lados sin modificar el mismo. Nosotros tenemos el X. Con el XI es todavía más fácil porque, sabéis, dispone de una pluma que va a permitir acoplarse mejor al área a intervenir. Y en los casos de cirugía robótica, además, utilizamos cuatro trocares, uno para la asistencia del ayudante. Solemos, además, usar este cono que nos va a evitar la fuga de gas. Lo usamos también en la asistencia robótica retroperitoneoscópica. Son espacios virtuales que nos van a limitar. Y aquí tenéis una demostración de cómo lo realizamos. Conseguimos el espacio exactamente igual y en este caso vamos con la monopolar. Y en la vertiente interna estamos en un lado izquierdo donde hemos localizado ya a este nivel la vena safena. Realizamos una sección de interno a exterior. En este caso abrimos también la fascia lata para acceder ya a los planos musculares, donde vais a ver muy bien el triángulo de Scarpa. Vamos ascendiendo en la vertiente externa, sobre el sartorio, lo mismo por ambos lados. Y ahí vamos a localizar ya los grandes vasos, en ese caso la arteria femoral. La disección es muy cómoda, ergonómicamente se está mucho más cómodo, la disposición de los brazos es francamente mejor de lo que esperábamos. Obviamente no aporta desde el punto de vista oncológico, desde el punto de vista de conservación, nada frente al abordaje laparoscópico, pero sí muchísima más ergonomía de la que cabría esperar. Aquí ya estamos llegando a la zona del ligamento inguinal, la porción más superior. Y en este caso vamos a seccionar la safena. Subiendo por los vasos femorales nos vamos a encontrar con el cayado. Veis que lo rodea más tejido linfático. Seccionamos con IgaSur, a través del puerto del ayudante, la safena. Y en este caso vamos a poner un hemoloc de 5 milímetros a través también del puerto del ayudante. La maniobrabilidad, como veis, es estupenda. Y la disección del cayado es francamente cómoda.
nos ayudamos en el caso de que no necesitemos el gasure. En este caso había aquí una rama que nos permitió seccionar. Ahí estamos en la zona 1 de Dazzler. Y ahí tenemos el callado. En este caso, pues le vamos a poner un hemoloc. Vena femoral, arteria femoral y hemoloc, que permite completar la sección. Y como podéis ver, pues es una técnica francamente realizable, que creo que aporta al paciente, sobre todo en la disminución de las complicaciones de la herida quirúrgica. Y que esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Tenemos una pregunta de la audiencia. El doctor Igor Franklin, desde Brasil, pregunta si has intentado realizar el procedimiento con dos equipos simultáneamente. Nosotros no, lo hemos visto. Pero nosotros no, siempre lo hemos hecho de forma diferida. Es algo en el que cuando ya está indicada la realizar la linfadenectomía pélvica, pues es impresionante en el sentido de que te puedes encontrar por debajo del ligamento inguinal con el equipo que está realizando la linfadenectomía pélvica y el equipo que está realizando la linfadenectomía inguinal. Pero nosotros no lo hemos realizado en el mismo acto quirúrgico. No supone mucho equipamiento en el quirófano y una disposición que en el momento actual no tenemos. Muy bien, pues una excelente presentación. Enhorabuena y muchas gracias. Y vamos con la segunda. David Subirá, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches y buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nacho, por tu confianza en tu amable invitación. Y bueno, a mí me toca hablar de un tema que también, también me gusta, la verdad, y que hemos desarrollado. Y bueno, que le hemos puesto un nombre, porque a todo el mundo le gusta por los nombres, porque realmente hemos encontrado, como luego veremos, no solamente utilidad en el tratamiento del cáncer de pene, la linfadenectomía, sino que lo hemos empleado, hemos ampliado las indicaciones, incluso en lesiones ganglionares metastásicas de cáncer de vejiga e incluso de próstata. Y por tanto, pues un poco recordando lo que efectivamente pues ya ha comentado magníficamente bien Miguel Ángel, la pregunta que uno habría que plantearse es: ¿qué papel tiene la linfadenectomía en el cáncer de pene? Y realmente es una. La linfadenectomía tiene un papel fundamental, ¿no? Ya sabemos que la diseminación fundamentalmente del cáncer de pene es por vía linfática, es la primera, y cuando hay una diseminación hematógena, esta ya aparece en estadios avanzados de la enfermedad. Y además, el primer lugar de diseminación linfática es la región inguinal. Es de destacar que incluso en pacientes donde clínicamente no tiene una afectación ganglionar, en el momento del diagnóstico, existen entre un 20 y un 25% de micrometástasis. Hay afectación ganglionar oculta y esta es muy importante en su diagnóstico, puesto que sabemos que hay una relación directa entre la afectación ganglionar y la supervivencia de cáncer específica, de tal manera que disminuye de forma dramática cuanto la presencia de, como podéis ver ahí, la presencia de una afectación ganglionar en cuanto a la supervivencia a 5 años. Por tanto, la indicación y la extensión de la disección de la linfadenectomía inguinal son pilares en el tratamiento del cáncer de pene, como ya se ha establecido. Realmente hay dos tipos de linfadenectomías, como se ha visto muy bien en los vídeos que nos ha presentado Miguel Ángel. Lo que se ha denominado como la linfadenectomía modificada, que realmente se utiliza para un tipo de linfadenectomía diagnóstica en pacientes en los que no hay afectación ganglionar clínica inicialmente, cuyo principal objetivo sería identificar esas micrometástasis que estaba comentando. Y fundamentalmente se hace porque tenemos una limitación actual sobre otros métodos que nos permitan diagnosticar esa presencia de esos ganglios en esos pacientes, tanto por imagen como por la ausencia de nomogramas. Y además porque, bueno, pues aunque efectivamente en las guías clínicas recoge la posibilidad de realizar estudios con ganglios centinelas, la mayor parte de los servicios pues no lo disponen. Y luego tiene la segunda linfadenectomía, que también se ha reflejado en los vídeos que ha presentado Miguel Ángel, es la linfadenectomía puramente terapéutica, es decir, aquellos casos en los cuales hay constancia de afectación ganglionar inguinal y tenemos que completarlo mediante una linfadenectomía
linfadenectomía radical. Si uno ve las guías clínicas, en concreto, este es el galimatías que tiene las guías clínicas europeas, uno se vuelve un poco loco de qué hacer. Pero al final, si uno va buscando, como en un sudoku, la palabra linfadenectomía, uno se da cuenta que la linfadenectomía, en todos los escenarios, se acaba haciendo. Incluso en aquellos casos en los cuales tenemos afectación ganglionar fija o masiva, en las que se plantea una linfadenectomía de rescate. Los escenarios realmente que nos vamos a encontrar, por resumir un poco todo esto, serían aquellos pacientes en los cuales no tenemos una afectación clínica ganglionar inicialmente, en los cuales hay que hacer una linfadenectomía inguinal modificada en aquellos casos en los cuales, básicamente, como ya se ha comentado, son tumores que tienen una afectación T1 con afectación con grado mayor de 1. En todos los demás se puede hacer vigilancia, pero la verdad es que la gran parte de nuestros pacientes se van a beneficiar de una linfadenectomía inguinal modificada. La linfadenectomía inguinal modificada se basa, entre otras cosas, y desarrollada por Catalona y publicada ya al final de 1988, que como veis ahí en esa referencia, se basa fundamentalmente en tres criterios que buscaban fundamentalmente limitar la alta morbilidad que tiene la linfadenectomía inguinal. Buscar una incisión cutánea mínima, porque se hacía una disección linfática también menor, y como también se ha comentado previamente, evitando la disección lateral a la arteria femoral, intentando conservar la vena safena para disminuir el riesgo del linfedema, evitar la transposición del músculo sartorio que se hacía en grandes linfadenectomías para cubrir precisamente los vasos expuestos después de una linfadenectomía radical, y buscar siempre, y esto es muy importante, un plano de disección inferior a la fascia de Scarpa, conservando la grasa subcutánea o de Camper. Todo esto es un poco el objetivo de la linfadenectomía modificada. Lo que pasa es que la linfadenectomía modificada tiene sus limitaciones en cuanto nos encontramos con escenarios en los que la afectación ganglionar ya es positiva, ya teníamos que hacer una linfadenectomía radical. En estadios clínicos N1, N2, o en aquellos casos en los que nuestra linfadenectomía inguinal modificada, haciendo unos análisis intraoperatorios, objetivo en la presencia de una afectación ganglionar. En esos casos hay que hacer una linfadenectomía radical, que además que puede ser claramente curativa cuando las metástasis se limitan solamente al afecto inguinal. Pero sin embargo, todos somos conscientes que este tipo de linfadenectomía radical tiene una altísima tasa de complicaciones, que llega, según muchas series, hasta un 50%. Fundamentalmente, quizás las más temidas son las derivadas de la afectación de las lesiones cutáneas. Necrosis cutánea, a más allá del linfedema y el linfocele, que efectivamente, como ha comentado Miguel Ángel previamente, es casi inherente a la técnica quirúrgica. Pero básicamente las lesiones de infección de herida y necrosis cutánea, que a veces todos tenemos en la mente algunas imágenes, ¿no?, clásicas de afectación tremenda en cirugía abierta, pues eso representa un porcentaje relativamente grande. La linfadenectomía radical, como ya se ha comentado, son los límites. No voy a insistir un poquito en lo que ya se ha comentado previamente, que asocia fundamentalmente, como características a diferencia de la modificada, una disección profunda de la fascia lata para acceder a la esquelidización de los vasos femorales. En los últimos años, efectivamente, lo que ha habido desde los años 2000, 2003, 2006 en adelante, una disminución de las complicaciones que se han comunicado, de un 50% a un 25% globalmente en todas las series, fundamentalmente. Y esto se debe al desarrollo fundamentalmente de las técnicas laparoscópicas y también robóticas últimamente, lógicamente, con lo que se ha considerado el BEI, ¿no?, es decir, la videoendoscopia, como ha presentado Miguel Ángel. En realidad, este tipo de técnica, y recientemente hay un estudio comparativo de la cirugía robótica frente a la cirugía abierta por esta técnica, lo que objetiva es una disminución de las complicaciones en una técnica ya de por sí con alta morbilidad, especialmente complicaciones graves, clave mayor de 3, con una menor estancia, menos complicaciones fundamentalmente de la herida, porque no incidimos directamente sobre el área inguinal, donde tenemos una incisión que por sus características pues es más susceptible de infectarse en cirugía abierta. Y sin embargo, bueno, pues nosotros nos planteamos en el desarrollo de la linfadenectomía del cáncer de pene un escenario que es, según las guías clínicas, hay que hacer, que es la linfadenectomía inguinal bilateral, aunque sea modificada, y ocasionalmente también la linfadenectomía pélvica, en aquellos casos, como ya se ha comentado, con una afectación de más de 2 ganglios, una afectación extranodal de los ganglios. ¿Y cómo conseguir que el acceso mínimamente invasivo conseguido mediante la técnica Bail, a través de la laparoscopia o a través de la cirugía robótica, se pudiera realmente continuar en una linfadenectomía inguinal bilateral?
o en pacientes en los cuales también hay que hacer una anatomía pélvica. Pues lo que realmente lo que desarrollamos es, en base ya a algunas comunicaciones, precisamente en cáncer de vulva, lo aplicamos en el cáncer de pene con la idea de obtener las mismas ventajas de morbilidad que el acceso endoscópico conocido, pero que nos permitiera hacer con las mismas incisiones cutáneas, las mismas heridas quirúrgicas cutáneas vía abdominal, una linfadenectomía que pudiera ser bilateral y además pélvica si es necesaria. Y esta es, nosotros hicimos la publicación a nivel de cáncer de pene en el año 2015, y desde entonces pues hemos ido acumulando pues una experiencia tanto por cirugía robótica como por cirugía laparoscópica. Os voy a presentar, simplemente son pequeños vídeos de la técnica, en este caso de cirugía laparoscópica. Esta es la posición, un poquito de... El mismo acto quirúrgico de una linfadenectomía pélvica intradominal. Se ha visto, primero hacemos en este caso de un lado y que hacemos un lado. A continuación describimos la técnica en un paciente con cáncer de pene e indicación de linfadenectomía inguinal y pélvica. Tras marcar en la piel el área de disección de la linfadenectomía inguinal, la cirugía se inicia con la creación de un espacio de trabajo. Se realiza la colocación de un puerto de 11 mm para la óptica y bajo visión directa otros tres trocares laparoscópicos. Empleamos también trocares con balón, precisamente para evitar el enfisema subcutáneo. Como se ha comentado previamente, es un detalle técnico, yo creo que importante, y desde una presión relativamente baja de 10-12 mm máximo. Es el espacio que se crea hasta llegar a la altura más o menos del ligamento inguinal científica. Esto de trocar es de 5 mm. Con una presión de CO2 máxima de 10 mm de mercurio para evitar el enfisema subcutáneo y con una óptica de 30 grados, la disección se realiza a lo largo de la fascia de escarpa, justo por debajo de la fascia de Camper, para evitar dañar la vascularización cutánea y el drenaje linfático. Lógicamente seguimos desarrollando, una vez colocados los trócares, en este caso, como veis, utilizamos tres trócares con las características que hemos comentado, y nuestro objetivo es... La identificación del ligamento inguinal, el límite superior de la linfadenectomía, se facilita por la correlación entre la transiluminación cutánea de la óptica y la inserción percutánea de una aguja en el área marcada en la piel correspondiente al ligamento. La disección del paquete linfático continúa con la exposición de la fascia lata y la fosa oval. En este caso, a diferencia de la otra técnica, lo primero que encontramos es... Nuestros límites medial y lateral será el músculo sartorio y el aductor largo respectivamente. El callado de las afinas es lo que prácticamente encontramos en primer lugar. La correlación entre la transiluminación y los límites marcados en la piel de la disección nos definen el límite inferior de la linfadenectomía. Identificación y conservación de la vena safena. Su disección nos facilita la identificación del triángulo femoral y la disección del paquete ganglionar superficial y profundo. Aquí también, como veis, como fuente de energía, utilizamos básicamente también un sellador. La identificación del ligamento inguinal, el límite superior de la linfadenectomía, se facilita. En este caso, luego continuamos con la linfadenectomía, la apertura de la escarpa para poder llegar a la cosa. Intentamos siempre conservar todas las trayectorias posibles. Durante la linfadenectomía empleamos clips y sellador vascular. Y
directamente pues introducimos también una bolsa para la y extraída a través del trocar de 11 milímetros. Una vez realizada la linfadenectomía inguinal de un lado, pues hacemos la linfadenectomía subsiguiente, y una vez completada la linfadenectomía inguinal bilateral, hacemos lo que es la linfadenectomía pélvica. La linfadenectomía pélvica lo hacemos simplemente colocando al paciente un poquito en tren de Lenbourg, como haríamos en cirugía laparoscópica convencional, en el acceso, digamos, pélvico, y con los mismos, la misma posición de los, del trocar, de la óptica, lo que hacemos con la misma incisión, lo introducimos dentro de la cavidad abdominal y procedemos a la recolocación de los otros trocares también dentro de la cavidad abdominal utilizando la misma incisión cutánea y procedemos a hacer la cirugía, la linfadenectomía. Una vez finalizada la linfadenectomía inguinal, sin modificar la posición de los trocares, estos son introducidos intraperitonealmente. Y tras la realización del nemoperitoneo, se procede al realizar la linfadenectomía pélvica. Ponemos un trocar más de 5 en línea media para facilitar lo que es la linfadenectomía. Esta es un poco sería la foto final de un paciente en el que hemos completado una linfadenectomía inguinal bilateral y pélvica. De tal manera que, como podéis ver, pues la verdad es que te permite hacer en un mismo tiempo quirúrgico en los pacientes que en los cuales está indicada una linfadenectomía pélvica y, desde luego, con una agresión quirúrgica por las heridas francamente pequeño, ¿no? Luego el mensaje sería que la linfadenectomía es en cáncer de pene es absolutamente un eje fundamental en el tratamiento de estos pacientes, que está por implementar probablemente métodos diagnósticos que puedan, digamos, suplir la linfadenectomía modificada actualmente, pero ahora mismo no lo tenemos claramente en muchos servicios, por lo menos en la red Centinela, y que la linfadenectomía biabdominal mantiene las ventajas de la cirugía antes descrita, laparoscópica o robótica, por miembros inferiores, pero además permite con una misma incisión cutánea acceder a compartimentos inguinal y pélvico uni y bilateral cuando este es necesario. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, David. Tenemos una pregunta para Miguel Ángel, pero que la hago extensivo a los dos, del doctor Juan Hermida, del Clínico de Madrid, ex adjunto del doctor Alonso en su época de residente, que pregunta si el uso de clips de 3 milímetros frente al sellador podría evitar o al menos disminuir el linfocele. ¿Qué opináis? El linfocele, en principio la localización de los vasos linfáticos no es algo sencillo, no los ves como tal en la cirugía, están rodeando fundamentalmente el cayado y en otras localizaciones. Puedes ir colocando clips y de esa forma puedes ir clipando la mayoría de los vasos, pero al final, no sé, tendrías que colocar una barbaridad de ellos. Es cierto que los selladores como tal tampoco han demostrado el sellado de los vasos linfáticos. Yo creo que lo fundamental es tratar de evitar al máximo, durante el máximo tiempo posible, que haya un espacio, una ocupación de ese espacio, comprimiendo pues, durante un tiempo más que razonable ese espacio que creamos. Sí, yo como apunto Miguel Ángel, efectivamente no hay ninguna maniobra quirúrgica que nos limite el riesgo de linfocele. La verdad es que no lo hay, ¿no? Y la verdad es que el sellador en ese tipo de técnica te facilita tremendamente la cirugía, te lo hace mucho más ágil y más rápida y yo creo que eso también cuenta a la hora de disminución de las complicaciones. Nosotros habitualmente lo que hacemos efectivamente es intentar en el posoperatorio inmediato establecer una compresión sobre todo el área inguinal que hemos disecado para limitar al máximo el riesgo de esos linfoceles. Una pregunta que quería hacer a David, porque aparte que me parece una técnica estupenda en la que pues, abordas todo con un mismo acto quirúrgico, pero el hecho de comunicar
el área intraperitoneal con el área inguinal no serviría como una ventana peritoneal que permitiera el drenaje linfático y minimizaría la linfocelia? Efectivamente, eso lo apuntas muy bien. Lo hemos observado en pacientes en los cuales hemos tenido que hacer una linfadenectomía pélvica asociada, digamos, la tasa de afectación por linfedema es claramente menor. Pasa igual un poco que las linfadenectomías que hacemos, por ejemplo, en cáncer de en cáncer de próstata o cáncer de vejiga, donde el número de linfocelos realmente es llamativamente escaso, precisamente porque está abierto el peritoneo y hay cierta reabsorción, ¿no? Y aquí, efectivamente, esa comunicación de esos dos compartimentos aporta una ventaja añadida, ¿no?, a este abordaje, sin duda. Muy bien. ¿Queréis hacer algún comentario final? Yo creo que nos habéis ofrecido una visión completa de la técnica, una exquisita descripción de la anatomía, que muchas veces para los que no tenemos experiencia en estas técnicas nos supone un desafío, ¿no?, de cómo nos enfrentamos a esto si no conocemos este campo, esta anatomía. Muchas gracias a los dos. Y os doy la palabra para unos comentarios finales. Nada, Miguel Ángel. Solo agradecer, pues, permitirme contar nuestra experiencia, la confianza depositada e insistir en las bonanzas que esta técnica puede aportar. Como bien apuntaba David, sobre todo van a incidir sobre la herida quirúrgica. El resto, pues, pueden estar más limitadas. Y que cada vez va habiendo más experiencia, cada vez va habiendo más grupos que se han incorporado a la realización de la misma, especialmente aquí en nuestro país, de hecho en Sudamérica, Brasil, y poco más que añadir. Muchas gracias. Yo redundar también un poco el agradecimiento general, y ha sido un placer estar con Miguel Ángel y Nacho. Gracias otra vez por tu invitación. Yo, con respecto, simplemente decir, como creo que ya he apuntado antes, que este abordaje lo hemos un poco desarrollado en otras circunstancias poco frecuentes, pero que yo creo que, pues, interesantes, en las que encontremos la necesidad de tener un acceso inguinal y un acceso pélvico, no solamente en el cáncer de pene, que evidentemente tiene una incidencia realmente, una prevalencia baja, por lo menos en nuestro entorno. Y nosotros hemos operado dos pacientes con cáncer urotelial, con tumor urotelial uretral, con una afectación inguinal por una metástasis, en la que realizamos una linfadenectomía pélvica, que estábamos obligados a hacer de este viaje, y hicimos también un acceso inguinal donde localizamos los ganglios afectos, que efectivamente confirmaron que era una metástasis de un carcinoma urotelial. Igualmente también lo hemos hecho en cáncer de próstata. La verdad es que yo creo que es un abordaje interesante de cara a abordar dos compartimentos que de otra manera nos obligan a hacerlo, pues, de forma o sucesiva o, con, desde luego, con otras incisiones. Mira, tenemos preguntas finales de la audiencia interesantes, ¿no? El doctor Miguel Rado nos pregunta si ha sido efectiva la realización de la compresión externa en la disminución del linfocele, y nos pregunta que si tenéis mucha experiencia. Dándonos una idea de cuál es vuestra experiencia, porque esta es una cirugía muy poco frecuente en nuestro entorno. En España realmente son pocos los casos, pero vosotros sois líderes en este campo, ¿no?, en nuestro país. Bueno, la compresión en el área inguinal no es fácil, está el pliegue. El vendar y hacer una compresión permanente una vez se va de alta el paciente no es sencilla. Nosotros muchas veces damos de alta al paciente con el drenaje, de cara, pues, también a minimizar ese acúmulo, que muchas veces va increciendo a lo largo de los días hasta que llega un punto en el cual disminuye y comienza a bajar. Hemos aplicado adhesivos biológicos. Es muy variable, de unos pacientes a otros. Cuando realizas una linfadenectomía modificada y dejas el plano profundo, pues claramente se evidencia una disminución en el linfocele y en el linfedema. Y en el resto de casos donde realizas una linfadenectomía en ambos planos, radical, es más difícil. Y aunque hagas una compresión, es difícil de mantener durante días y aparece el linfocele y el linfedema. Y no nos queda más remedio que el drenar de forma más o menos periódica hasta que cesa. Sí, nosotros en el abordaje este, que es que todos los cánceres de pene lo estamos haciendo con este abordaje en todos los casos,
Hacemos una compresión no solamente de la zona inguinal que incidimos, sino como se ve lógicamente en el vídeo, tenemos un espacio de casi unos 20 centímetros aproximadamente desde el área umbilical hasta el ligamento inguinal. Ahí hacemos también una compresión posoperatoria, prácticamente son las primeras 24 horas, porque luego efectivamente con la movilización del paciente es absolutamente imposible hacerlo, pero lo que sí que hemos conseguido es que se pongan unos panties en vez de unas medias convencionales, porque efectivamente las medias que hay siempre están por debajo del área inguinal. Entonces, bueno, como lo hacemos bilateral siempre, pues conseguimos unos panties que le lleguen hasta la altura por encima del área lógicamente inguinal, y eso, bueno, pues parece que de alguna manera mejora un poco la compresión. Y otra pregunta del doctor Darío Calafiori, de Lugo, que os felicita y que nos dice, para David, dice, ¿los drenajes inguinales en tu técnica, cuando haces combinación con linfadenectomía pélvica, quedan por vía peritoneal? No. ¿O dejas por separado drenaje inguinal? Dejamos por separado. Y drenaje abdominal. Efectivamente, en cada compartimento, una vez que completamos la cirugía, como la incisión cutánea que hemos hecho es exactamente la misma para el abordaje inguinal y el abordaje, digamos, pélvico, pues metemos un drenaje en ambos compartimentos inguinales y dejamos otro pélvico, intraperitoneal. Son independientes. Sí, sí. Muy bien. Pues aquí terminamos. Muchas gracias a los dos nuevamente. Muchas gracias a los asistentes. Espero que hayan disfrutado del webinar. Y nada, les emplazo en breve. En unas semanas haremos un anuncio de los nuevos temas y del nuevo calendario, y por supuesto contaremos con vosotros dos, porque es un lujo poder contar con vosotros y disfrutar de vuestra experiencia y de vuestra capacidad docente. Muchísimas gracias. Muchas gracias.